saldrán a la venta los bonos de 20, 50, 100 y 200 euros que cuentan con un presupuesto de más de 800.000 euros y cada persona podrá adquirir un máximo de 600 euros de los cuales el ciudadano solo pagará 300. El acceso a los bonos se determinará por orden de petición o solicitud. Entre el día 10 y el 30 de octubre podrán canjearse los bonos en los establecimientos adheridos al programa. La captación punto a punto en toda la ciudad o hacer la confirmación, la comprobación de los pagos de tique a tique cada uno de los comercios, incluso hacer el pago en menos de 10 días. Esto es la facilidad que la cámara ofrece a las administraciones y precisamente pues para eso estamos y como tenemos la posibilidad pues lo hemos ofrecido a la Administración le, y la Administración encantada. Y el... el programa utiliza la tecnología de Buy Bono y cada bono será canjeable en una única compra y antes de realizar el descuento es imprescindible validarlo. Al realizar la compra el cliente tendrá que presentar en el establecimiento su bono consumo, bien en formato impreso o digital y es obligatoria la presentación del DNI con el que se adquirió. Cada bono. Ah, pues me parece muy interesante, todo lo que sea descuentos todo lo que sea beneficios para el personal en general y sobre todo para los jubilados, pues me parece muy bien. Que es una pena los comercios pequeños tener que competir con, con los grandes almacenes y todo eso, pero me parece muy bien. Todo lo que haga el ayuntamiento para nuestra ciudad está muy bien. Sé sí que será positivo porque tanto se beneficia eh, la persona como el, la misma, las mismas tiendas. Yo creo que sí, que será positivo.